Good evening, everybody. Hello. Hello. Hi, Patricia. Hi, teacher. How's everything? Is it raining by the place where you live? Good night, teacher. Hi, good evening. Good evening. So I guess most of you are getting connected. I mean, and that's nice. That's really nice. So we are going to continue with basically the last class, all right, for tonight. So give me 1 second. I'm just trying to get in touch with people that are not connected. All right. So just give me 1 second. All right. So as I said, good evening, everybody. Vamos a comenzar entonces. Espero que los demás se puedan unir en el transcurso de la clase. Debo suponer que va a estar lloviendo por las zonas donde viven, en algunas zonas, al menos en esta acá. Ha estado lloviendo bastante fuerte. No sé por dónde ustedes viven. It has been raining, you know, like a lot. Aquí también. But anyway, I mean, that's cool. Aquí en la colonia La Rábida, antes de llegar a Mexicano. Ah, bueno. Sí, debo suponer que por todos lados está lloviendo bastante, sí, bastante pero fuerte. Aquí llovió fuerte, tipo 6:30. Ahorita ya se calmó. No, qué bueno, qué bueno. Ay, that's cool, that's cool. Solo All ha right. quedado sirviendo, solo ha quedado sirviendo. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, ya pasó la mayor parte entonces. And that's nice. Okay, so let's start, you know, with the things that we are going to be doing tonight. All right. Just to start, I'm going to pass the last attendance list that we are going to have tonight. Okay, so let's start with Alba Guadalupe. Alba, is not there? Okay, she's not there. Alicia Esmeralda. Present, teacher. Okay, excellent. Let's move. Atilio Esau. Present, teacher. Okay, very good. Let's continue. Benjamin Mendez. Present, teacher. Okay, excellent. Carlos Alexander. Is Carlos here? All right, not here yet. Let's continue. Edwin Salvador. Edwin, all right, he's not here. Gabriel Esaú. Present. Okay, very good. Let's move. It is Cecilia. It is Cecilia. All right, no there. Josué Eduardo. Present, teacher. Okay, very good. Juan Alberto. Juan, all right, it's not here. Judith Maribel. Present, teacher. Okay, good. Let's move. Maria Jamilet.
Present. Okay, good. Let's see who's not here. Mirna Janet. Present. Okay, very good. All right, let's move. It says Nelson Fabricio. All right, apparently he's there, but... Hello, teacher. Alba Sanchez present. Ah, okay, Alba. All right. Give me 1 second. I'm going to put it right now. Okay, let's move. Patricia Guadalupe. Present, teacher. Ah, okay. Very good. Give me 1 second. Okay. Roberto Emilio. Present. Okay, very good. Santos Cristina. Present, teacher. Okay, very good. And we have the last one, William Alexander. Present. Okay, very good. So, antes de continuar con el resto de la clase, déjenme decirle que básicamente a las 8:50 vamos a comenzar con el desarrollo de la encuesta, ¿ok? Pero antes de continuar con todo lo demás que tenemos para el resto de esta clase, una pregunta, ¿todos pueden tomar screenshots? Sí, ya están en la computadora. Sí, teacher. Hi, Juan. Present, aquí voy ingresando. Ok, ya lo agrego acá. Gracias, teacher. All right, man. Teacher, no la entendí. Ok, no, les preguntaba, ¿todos podemos sacar screenshots de donde estamos? Pues en la computadora, yeah. Teléfono, donde estén. Ok, why am I saying that? ¿Por qué lo estoy mencionando? Porque lo vamos a necesitar al final de la encuesta, ok. Entonces, para así en un dado caso, y alguien tiene problemas, pues ver de qué manera se le puede ayudar, ok. So, that was the question. Teacher, perdón que insista, screenshot, ¿qué quiere decir con eso? Captura de pantalla. Ah, sí, yes. Ah, okay, all right, perfect. All right, so tonight, people, we're going to have the last, a topic that we're going to be discussing. It's going to be one easy topic, right? Para ahora tenemos el último tópico que vamos a estar, discussing. Es un tema bastante interesante, bastante sencillo. Parte de ese tema ya lo hemos estado viendo, es el uso de there is and there are. Okay, ya sabemos que there is es para singulares, there are para plurales, right? Pero ahora sí vamos a incluir algo adicional. Pues ahora vamos a estar trabajando con algo que se llama adjetivos. Okay, that's going to be the last topic for tonight. Vamos a ver parte de la explicación gramaticalmente hablando en una pequeña presentación. Y luego, pues, vamos a terminar de hacer los ejercicios o, bueno, parte de lo que nos queda del manual, ¿ok? En el manual, all right? A series of exercises that we have there. All right, so just give me 1 second. I'm going to project the presentation. Cool. Bueno, antes de continuar, todos, sin excepción, tienen la información de la encuesta. ¿Es correcto? ¿Todos? Ok. All right, good. Perfecto, entonces, si todos tenemos la información, no habrá ningún problema. Exactamente a las 8:50 vamos a comenzar con el desarrollo de esta. Ok, good. So, let's start with these things that we have for tonight. So, give me 1 second. Give me what happened. Oh, 1 second, what happened to you? Salió el bebé ahí. Exactly, man. Ah, salió el tierno. Eso es que salió. Salió la equivocada. Menos mal y estaba el bebé. Okay. All right. So, this is the one that I was about to show you up. Give me 1 second. I am going to project this. All right. So, as I said, this is the video conference number 20. Or 20, as you can say. And tonight's topic is going to be there is, there are, and adjectives.
adjectives to describe workplaces. Okay. El uso de there is más there are. Recuerden que there is and there are tienen un solo significado. A ver, ¿cuál es? ¿Tal vez lo recordamos? What's the meaning of there is? Hay. Hay. Hay, exactly. Hay de haber. Okay, no hay de ahí. Okay. Right. Remember, hay de haber. Okay. And recuerden esto siempre. There is es para singulares, there are para plurales. Okay. Pero ahora pues vamos a incluir algo diferente. Vamos a incluir también adjetivos. Okay. Adjetivos. That's a little bit, you know, like different. Okay. In comparison to the rest of the things. So let's start with the context. So what's the most relevant for the class agenda for tonight? We have a short review from the previous classes, you know, like part of that we do every day. And then we're going to introduce the adjectives to describe workplace introduction. Then we're gonna have a satisfaction survey. And basically at the end, we're gonna have some exercises in the manual, okay, just to complete them. And at the end, we want to have a farewell, okay? Want to have that, a farewell, just some words, you know, like to say goodbye. Perfect. So this is the most relevant for the class tonight. So let's continue. Okay, let's start with this. For you people, what is an adjective? ¿Alguna vez han escuchado esta palabra? Pues bueno. ¿Qué es para ustedes un adjetivo? What is an adjective? Let's start discussing a little bit that. What do you think is an adjective? People? I'm sorry, I didn't listen that much. Can you repeat that, Cecilia? Wow, okay, para describir o calificar el nombre. All right, so basically that's the, one of the main meanings of it. So let's look at it about what it says. Look at this. Fabricio, help me out reading, Fabricio. An adjective is a word that describes a noun, place, or thing. Okay, thank you. All right, so it says an adjective is a word that describes a noun, a place, or thing. What does it mean in that case? Listen, básicamente cuando estamos hablando de adjetivos, como Cecilia dijo, right? What are you doing, Cecilia, by the way? That's funny. All right, básicamente nos describe, okay? No, man, it was funny to see. Like you're like, okay. No, man, it describes the way how we do things. Okay, so we have a series of examples for you to understand better. Look at this. If you get this example, the one in red is the adjective. You see, and the noun is the one in bold. So, Esmeralda, can you please read the example? A teacher, there is a white wall in front of the park. Okay, thank you. There is, listen up, a white wall in front of the park. Okay, so what do we got there? Básicamente, la palabra white es el adjetivo. ¿Por qué? Porque básicamente está describiendo cómo es la pared, right? In that case. So just remember, in that case, the word white is the adjective. Entonces, ¿qué hacemos en este caso con un adjetivo? Pues el adjetivo está haciendo la función de describir al nombre dentro de una oración, ¿ok? So just remember that. Okay, good. Give me one second. Cristina, fue el 7 de este mes, recibió la encuesta.
7. Ah, gracias, muy amable. Okay. All right. So let's continue. Check this out. Judith, help me a reading. There are beautiful trees in the park. Okay, there are beautiful trees in the park. Listen up. What happened in this case? In this case, the word beautiful, that is the adjective. And what is describing in that case? The adjective beautiful is describing the trees. What are trees? Arboles, right? That's the one that is describing. The adjectives in English are different to the adjectives in Spanish. Tanto los adjetivos en español como en inglés tienen sus diferencias, okay? Por ejemplo, en español tendemos a pluralizar los adjetivos, all right? Si nosotros decimos los árboles son bonitos, so la palabra bonito ya va pluralizado, al igual que el nombre árboles. En inglés pasa todo lo contrario. El único que va con plural, la forma plural, es el nombre. El adjetivo siempre se va a mantener en forma base sin agregar ninguna S. Okay? Tal y como lo tenemos en este segundo ejemplo. Look at this. There are beautiful trees in the park. So the word beautiful doesn't change. Okay? Entonces la palabra beautiful viene a ser el adjetivo. ¿Por qué? Porque está describiendo a los árboles en este caso. In this sentence. All right. So let's move. Vamos a ver, como en todo, hay ciertas variaciones en cuanto a los adjetivos, pero en este caso solo vamos a ver dos para no confundirnos tanto. Vamos a ver los positive adjectives, adjetivos positivos, en negative adjectives, adjetivos negativos. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, pues básicamente son todos aquellos adjetivos que hablan bien de algo o alguien y todos esos adjetivos que hablan mal de algo o alguien. Okay, let's start with the positive adjectives. Let's start with those ones. Vamos a leer un poco acá. Let me see. Vamos a ver quién es la fortuna de que me va a leer esto. Give me one second. Quien tenga la cámara apagada. María, tell me a reading, María. Positive adjectives. Adjectives describe people, place, and things in a positive way. Using these noun modifiers, you can express emotion such as satisfaction, flow, amusement, hope, amusement, hope, and more. Okay, there you go. Thank you, Maria. All right, listen up. Positive adjectives describe people. Básicamente lo que hacen es describir a las personas, dice, lugares o cosas de una manera positiva, right? Using these noun modifiers, usando estos modificativos, you can express emotions, pueden expresar emociones, such as satisfaction, tales como satisfacción, dice, love, amor, amusement, entretenimiento, hope, esperanza, y más. Okay, can we see some examples? Yeah, we're gonna have some examples. Check this out. Janet, help me read in this one. There is a creative team in my company. Okay, there is a creative team in my company. So the word creative is the adjective, right? And listen up, it's describing the team in a positive way. Okay, aquí estamos describiendo algo de manera positiva. Estamos describiendo de manera positiva, but it says the team, right? The creative team. Exactly. Right? Hay un equipo creativo en mi compañía. All right? So the word creative, that's something like really, really positive. Now, another example. Edwin, help me read it, please. Ahorita que lo estaba haciendo, ahí a la pantalla ahorita. Okay. There are nice offices in my department. Okay, there you go. All right. There are nice offices in my department. You see,
ahí tenemos el adjetivo nice para describir algo de manera positiva. ¿Qué estamos describiendo? Las oficinas, right? The offices. So there are nice offices in my department, right? Hay oficinas bonitas o geniales, right? As you want to call it, en mi departamento. So we are describing something in a very positive way. Good. Hasta acá, people. ¿Alguna pregunta? Tomando en cuenta que cuando hablamos de adjetivos positivos, son todos aquellos adjetivos que podemos describir a algo, a alguien de una manera, vale a la redundancia, positiva. All right? Good. Example. I can say, look at this. There are okay, check a look at this. There are excellent students in this class. What am I doing in this case? I am describing you people, right? There are excellent students in this class. Okay, ¿cuál es el adjetivo en ese caso? Excellent. That's the adjective, right? Excellent. Hay estudiantes excelentes en esta clase. So you see, I am describing you people in a very positive way, okay? Something really, really, really positive. So this is like, you know, like part of how we can do these type of examples, right? Or these type of sentences in a very positive way. Good. Until here, people, do you have any question hasta acá? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Algo que no esté del todo claro para ustedes? ¿Something is not clear? Solamente una duda. Yeah, Edwin. ¿De verdad tiene excelente estudiante en la casa? Hola. ¿De verdad tiene excelente estudiante en la casa? Pues no sé, dígame usted. ¿Cómo dice el meme? No lo sé, dime tú. Nah, man, yes, of course, I had good students, man, excellent students. Of course, right? Aunque algunos no me enciendan la cámara, ¿verdad? Pero, amen, it's okay. Y para, teacher. Ajá. Y para escribir, hay malos estudiantes en esta clase. ¿Cómo escribe? Ya vamos a poner ese ejemplo en los adjetivos negativos. Relax, Benjamín, ya vamos okay. A ver. Ya le voy a decir, mire, Benjamín, acá está. Ok. So we're gonna go by stages, you know. Good. Bueno, si todo está like, you know, like in order. Hold on one second. This is that here. I will send it to the web. Okay, good. Let's continue. Nah, Jesus, give me one second, I got this thing, and I need to clear it up. Yeah, this is the one. Okay, so now, positive adjectives examples. Give me one second, what happened? I got the same here. All right, this series of things is the one that you have in the manuals, okay? Esta parte, pues, la tomé nada más del manual, que ya más adelante la vamos a volver a revisar, okay? Wanna check that. It says positive adjectives. All right, and we have in there some examples. Alba, read the example number one, please. There are comfortable rooms. Okay, comfortable room. Repeat. Comfortable room. All right, there you go. Comfortable room. Listen. Comfortable. Comfortable. Yeah, man, that's the way. Room, okay? All right, there you go. There are comfortable rooms. What does it mean? Hay salones cómodos.
comfortable significa cómodos, ¿ok? That's the way how we do it. Good. Hello? Si no le escucho. Ah, la pronunciación. Es que a duras penas le escucho. All right, it's comfortable. Listen, comfortable. All right, okay, I'm gonna write it down. I'm gonna try to write it down. Comfortable. Comfortable. All right, try to read that. Comfortable. Listen. Comfortable. Okay, this is the way. Comfortable. All right, in here, the pronunciation is like just full. Listen, comfortable. Okay, so this is the pronunciation of this. And comfortable means cómodo. Okay, cómodo o confortable. Remember that. That's the pronunciation. All right. Okay, let's move. Roberto, read the example, the second example, please. There is a hot parking lot. Okay, there you go. There you go. Okay, so we got there. Listen up. There is a huge parking lot. Okay? There is a huge. Listen up. Huge. Okay? That's the pronunciation. Huge. ¿Y qué significa huge? ¿Alguien sabe? All right. Huge significa enorme. Okay? Podemos describir algo grande con el adjetivo big. Pero este es como cuando tenemos un espacio mucho más grande, right? Entonces decimos, ah, no es grande, es enorme. So that's huge. Right, that's something positive, okay? There is a huge parking lot. Good, so we got the next one. All right, with the next one. All right, just give me 1 second. Attilio. Read the third one. Okay. They are nice place to rest. All right, nice places to rest. To rest. All right. Nice place. Places. Okay, porque es plural. Places. Ajá, places. Places es plural. Place es singular, okay? Okay, places. Very they good. Are nice place. Okay. There you go. Thank you. All right. There are nice places to rest. Hay lugares bonitos, right? Para descansar. There you go. So that's something positive as well. Good. So let's read the last positive example. Who can tell me? Gabriel. Gabriel, casi no se le escucha. Bueno, se le escucha bien suave. ¿Y ahora? Ah, un poquito todavía. Suave. Bueno, un poquito, poquito se le escucha la voz. Okay. ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. Okay. There is an illuminated training room. Ah, okay, thank you. There is an illuminated training room. Ah, hay un salón. All right. In that case, puede ser salón de conferencias, okay? O salón de capacitación, right? Iluminado, right? That's illuminated, right? Hay buena luz. That's the one that we got, right? All right. Okay, good. So let's try to move.
Okay. All right, people. Bueno, hasta acá. ¿Tenemos alguna pregunta con relación a estos positive adjectives? Recuerden, es cuando escribimos a alguien de buena manera. Okay, de algo de una buena manera. Good. Any question with this? ¿Una pregunta? No? Okay. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto que lo mandamos bien, que todo está claro. Everything is perfect. Ustedes saben, la mejor manera de conocer si estamos bien es a través de la práctica. Okay? So, ¿qué vamos a hacer? Listen, voy a escribir acá una serie de adjetivos de la cual ustedes pueden seleccionar uno y me van a hacer una oración, ya sea en singular o plural, usando there is o there are, así como en los ejemplos, ¿ok? Let's say, look. Amazing. Smart. Okay. Okay, good. All right, ahí está la lista de adjetivos. ¿Qué me van a hacer ustedes? Escójanme un adjetivo de esa lista y me hacen una oración. Let's do one example, okay? Cuando la tengan, enciendan su micrófono y me la leen. Recuerden, usando there is o there are, if it is plural. Okay, let's go. There is a clean house. Ah, okay, very good. Thank you, Roberto. There is a smart cell phone. Okay, all right, here's your smart cell phone. Thank you, Maria. What about the other ones? Teacher. Yes. They are nice cars. Okay, no. Very good. Yes. Damn, that's something positive. Teacher, there is clean a house. A clean house. A clean house. Yes. All right. Entonces sería there is clean a house. No. Al revés. A clean house. There is a clean house. Okay. Okay, let's go, Ceci. No se la escucha. Oh. All right, give me one second. Ceci, pruebe de nuevo el micrófono porque no le escucho nada. No. Súper, súper, súper al fondo, se le escucha. Tampoco. No sé si serán los audífonos. ¿Ahora? A ver, hable otra vez. ¿Ya? Ahora sí se le escucha mejor. Debo suponer que será que ha de ser por lo de la lluvia que está cayendo por esa zona. Posiblemente pueda ser.
Ok, envíela ahí. Envíela a través del chat. Teacher. Yes. There is a white house. Okay, there is a white house. Very good. Thank you, Patricia. Judith. There is a clean table. No, okay, there is a clean table. Very good. Teacher. Thank you. Thank you. Hola. Tengo una pregunta. Okay, permítame, Cristina. Permítame. Ya le digo. Ajá, Judith, dígame. Si esa oración la hicieran en plural, el verbo dijo que se le agregaría la S. No, en ese caso, vaya. Usted dijo, there is a clean table, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Ok, good. Mire, pasaría más o menos esto. Mire. Give me one second. ¿Qué pasó acá? Permítame que se me... Ok, pasaría más o menos esto, mire. Usted tiene, there is a clean table, así, ¿verdad? Sí, así. All right, para hacerlo plural es sencillo, mire. Vamos a comenzar, ahora, en vez de is, vamos a poner are, there are, y vamos a eliminar el a, y vamos a poner nada más clean tables. Y al nombre se le agrega S. There are clean tables. Y ahí ya tiene la versión plural. Right? Hay mesas sí. Limpias. Okay? Yeah, I mean, this is the way. Good. So, give me one second, Gabriel. Give me one second. There is a handsome boy in the apartment. Oh, okay. 512. Okay. Ah, se lo mandamos al chat, entonces. No, 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 espéreme, es que no le escuchaba a Cecilia, de hecho se quedó toda frisada. me da risa lo que mandó. There is a handsome boy in the apartment 512. Ajá, ok. Me suena eso de algún lugar. Por ahí. Ah, ya dime qué es. Ya. Ok. Good, man. Good, Ceci. All right, Cristina, and then Gabriel, ok. But there are big oranges. There are big oranges. Oranges. Oh, naranjas, ¿verdad? Sí. There you go. There are big oranges. Okay. Y there is a big store. Okay, very good. There is a big store. Thank you, Cristina. Gabriel. Ajá. There are interesting places in El Salvador. All right. There are important places in El Salvador, right? Interesting places. Ok, pero la palabra place la tiene así. Sí. Ah, muy bien. Ah, entonces está correcto. Ok, thank you, Gabriel. Ok. Very good. Somebody else? ¿Alguien más? Teacher, where is a clean room? Ok, very good. Thank you, Janet. ¿Alguien más? Ok, Fabricio. There is a white format on paper for printing. Ok, very good. There you go. Somebody else? ¿Alguien más? There is a big book. Ok, there is a big book. Who said that? ¿Quién dijo eso? I am in Alvaro. Okay. Yep. All right, perfect, Alba. Thank you. Benjamin, I want to listen to you. Ah, Benjamin, estaba ahí calladito.
De rato es que no puedo pronunciarla yo, pero me quedo callado. De rato la estaba observando y queriendo participar y no sé. No, pues, ¿qué va a ser? Mejor dije yo que no me diga a mí. Ni diga si no puedo pronunciarla, ayúdeme, pero ahí hay madre, yo le voy a decir una. No se preocupe, claro que sí. Ok. There is no anything left. A nice. Hola. Ok, there is a nice. ¿Y lo último que dijo? Left. ¿De casualidad es así? Sí. There is a nice place. Hay un lugar bonito. Okay, all right. If you got it like that, so that's correct. Good, mister. All right, who's missing? Josué, do you give yours? ¿Ya dio su ejemplo? Todavía no. There are very intelligent dogs. No, okay, very good. There are very intelligent dogs. Excellent. William, did you participate already? Ya pasé, teacher. No, okay, okay, cool. How about you, Juan? Juancho, did you participate already? Hello, teacher, hello, teacher. Por aquí estamos en proceso de trabajo. Good, man, good. Teacher. All right. Veamos. There are big trees in the park. No sé si está bien esa oración. Yeah, man, it's okay. There are big trees in the park. Okay, very good. Perfect. All right, that's cool. That's cool one. Thank you. Thank you. Okay, good. Somebody else? Let me see. I guess everybody has already participated. Creo que sí, ya todos participamos. Let's move, people. Let's move to the next one. Now, let's start with negative adjectives. Ahora sí, ya vamos a ver lo opuesto. Ahora son adjetivos negativos. Okay, so this is completely different. What do we generally do in here, in this case? Check this out. Judith, help me a reading, please. Please, please, please. Are adjectives that express sad, unpleasant, or unhappy situation, emotions. Okay, there you go. Thank you. All right. Our adjectives uses express sad, unpleasant, or unhappy situations or emotions, right? Son adjetivos que expresan tristeza, desagrado, right? O situaciones no felices, right? There you go. So that's what it says. We got some examples in here. Check this out. This is a clear example. Roberto, help me reading, man. There is a, what do you say, bossy? Bossy, bossy. Yeah, bossy. There is a bossy manager in the company. Okay, there is a bossy manager in the company. ¿Saben qué significa bossy? Tiene la palabra boss, de jefe. All right. Bossy, yeah, man, bossy significa mandón. El tipo de jefe que solo le dice hágalo, 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 ya. Yeah. Right? That's okay. What it is. ¿Te hablan, Aldo? Ya sé cómo decirle a mi jefe. A vos te tiran, Roberto. ¿Eh? Solo mandas al pobre de Atilio. Uy, Atilio, ¿qué pasó, Atilio de Manadero? Nada que leer. Están locos estos dos, teacher. Be careful, man, be careful. Oh my God. Okay, good. Let's continue. Check this out. Let's see. William, help me read in this one.
There are many dishonest. Dishonest. Yeah. Co-worker. Very good. Thank you, William. There are many dishonest co-workers. What it says, dishonest, you see? Hay muchos compañeros de trabajo deshonestos. Dishonest. All right? Siguen hablando alto. Hey, porque todos dicen así como que, yes, yes. Es cierto. Es como el meme dice, hey, ofrecemos excelente ambiente laboral y agarrándose del pelo. Así es, Roberto, teacher. Ah, bueno, bueno. Ah, bueno. Hey, Roberto, ni le creo, Roberto, ni se nota que sea así. No. Eso. Húngaro. Okay. All right, let's continue. Let's continue, people. Now, check this out. So you got it like this. Negative adjectives, it says. Alba, help me read in the first example. There is a narrow reception area. Okay, there is a narrow reception area. You know what is narrow? ¿Saben qué significa narrow? Narrow significa estrecho, angosto. Okay? Más que todo cuando estamos hablando de lugares, right? Estamos hablando de lugares, okay? So that's what narrow means, estrecho, angosto. Entonces acá dice, áreas de recepciones estrechas. All right, entonces ahí estamos hablando de algo negativo, right? Algo negativo, okay? Good. Patricia, the second example. There are small offices. Okay, very good. There are small offices. Hay oficinas pequeñas, right? Yeah, I mean, hay en algunos lugares que quizá un cubículo es más grande, solo le cabe la silla, el montón de papeles, ¿sí? And everything. Nada más. Yo soy medio claustrofóbico en ese aspecto, creo que no daría. But anyways. Okay, now, let's move to the next exercise. It says, Josué, tell me a reading, Josué. The third example. El tercero. Yes. There is a disgusting kitchen area. Okay. There is a disgusting kitchen area. What is disgusting, people? Desagradable. Exactly right. Desagradable. That's what it means. There is a disgusting kitchen area. Hay un área de cocina desagradable. There you go. Now, let's move. I'm gonna read the last one. Carlos. Carlos ha venido bien calladito. Hi, Carlos. There is a smelly living room. Okay. There is a smelly. What is smelly? According to you. Smelling is like when something is repugnante, algo así. Yeah, mi maloliente, right? Algo apesta, por así decirlo, right? That's what it means. That's a smelly. Okay. There is a smelly living room. There you go. So what do we got there? Negative adjectives. Remember, negative adjectives. Good. So, let's talk about some negative examples in that case. Now, 1 second. I want to place this out. But first of all, let's finish copying that if you want, or take a screenshot if you want, just to continue, okay? Just to continue. Okay, good. Listen up, people. Nos vamos a quedar hasta acá por ahora.
Okay. ¿Por qué? Let me see. Voy a preparar ya las partes para la encuesta de satisfacción y luego continuamos con el contenido, ¿ok? Permítanme un momento. Give me one moment. I'm gonna get everything ready for you, people. Okay? Everything ready for you. So just give me one second. Gotta be working on this thing. No. Give me one second. I have something to put in here before we can, start. All right, everybody said, right, that you got, you know how to put the screenshots, how to take screenshots in your phone. So we will need them. Give me one second. And just getting all this ready so we can start over with this. No, give me one sec. We got a lot of things. All right, so it's basically time already. Give me a second. I am just getting everything ready here, just to start. Oh, all right. Okay. I am just getting everything ready. Okay, good. In the meantime, antes de tener todo listo, people, porque sí necesito algunas cosas más que me carguen. Vamos a crear un ejemplo, okay? Let's create one example from that thing. Or just give me one second. Ahí vamos a comenzar con la encuesta y luego vamos a terminar con esas actividades, okay? Very good. Bien. Perfecto. I got this information here. Okay, muy bien. Entonces, en este momento vamos a dar inicio al desarrollo de la encuesta de satisfacción, la cual es el tercer requisito, okay, que INSAFOR básicamente establece para definir
si cada participante ha aprobado o no el presente módulo. Bueno, entonces voy a solicitar de su atención y en el seguimiento de las indicaciones para que esa encuesta pues, esté sin errores, por así decirlo, ¿ok? En primer lugar, vamos a ver un pequeño video más o menos explicativo para que tengan una idea general de dónde obtendrán la información, ¿ok? Solicitada en cada uno de los espacios en la encuesta. Permítanme, les voy a poner un video, ¿ok? Y hasta el momento no me vayan a abrir la encuesta, simplemente veamos el video y luego vamos a ir paso a paso, ¿ok? Ya luego vamos a abrir la encuesta y vamos a ir paso a paso. Solo permítanme un momento, voy a pasar acá. A ver si me puede permitir esta parte. Dime un segundo. Hago ese gran video. Okay, this is the one. Permítanme un momento. ¿Me confirman, por favor, si escuchan, si tienen audio del video, okay? Voy a poner. ¿Tienen audio? No, no se escucha, teacher. ¿No escucha? No. Okay. Dime un segundo. Aunque bueno, aparece como una música de background, de fondo, pero bueno. ¿Y ahora? ¿Ahora sí lo escuchan? Permítanme. ¿Ahora sí? Ok. Bueno, voy a hacer la pack. Pero se quedó callado. Vamos a ver al principio entonces, ¿ok? Va. Apaguen el micrófono, apaguen el micrófono.
Ok, good. Bueno, básicamente hemos visto, digamos, como una breve información general de lo que es el llenado de la encuesta de satisfacción. Ahora bien, quiero que se vayan directamente a la información que les enviaron y abran el link de la encuesta. Vamos a ir por partes, ¿ok? Vamos a poner esta parte acá. Les voy a proyectar la encuesta para que vayamos llenándola poco a poco, ¿ok? Paso por paso. Primero, antes de ponerle los de la encuesta, les voy a enseñar, más o menos así es la información que ustedes han recibido. Miren, permítanme, la voy a proyectar. Más o menos así es la información que ustedes tienen. Detalles del curso, ¿ok? Y más o menos así, porque ustedes tienen información más detallada propia de cada uno, ¿ok? Va, tenemos algo que dice orden de inicio. Miren, acá no se van a complicar, en especial los que tienen computadora. Solo copien acá, seleccionen, copien y peguen, ¿ok? Porque si ven, está lleno de números, guiones, una fleca. Entonces, para evitar algún inconveniente, que algún número falte, que algún guión falte, entonces simplemente copien y peguen, vaya. Y luego vamos a ir viendo la información acá que es requerida en la encuesta. Va. ¿Pueden ver la encuesta en mi pantalla? Ok, bueno, este es básicamente ya entonces ya estamos dentro de la encuesta. Dice, encuesta de satisfacción. Se solicita su apoyo para completar la siguiente encuesta de satisfacción. Dice, la información proporcionada será utilizada por el INSAFOR para fines internos. Pamela. Vamos a ver, el número uno dice, ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca. Será proporcionado por proveedor. Puede copiar y pegarlo. Entonces, acá está como el ejemplo, ¿eh? Entonces, váyanse a la información que tienen, copien la orden de inicio y la pegan acá, el número uno, ¿ok? Vayan y péguenlo. Solo copienlo y péguenlo. Me avisan cuando ya lo tengan, por favor. Ahí dice orden de inicio, ¿ok? Solo copien y peguen. ¿Ya lo tenemos? Ok, perfecto. Si ya todos lo tenemos, vámonos al número dos. Dice, nombre completo. Acá ustedes van a colocar el nombre según su DUI. En el DUI está casado o está casada. Bueno, especialmente a las casadas, pues va a aparecer el D. ¿Ok? Y si está soltera, pues bueno, ya saben. ¿Ok? Entonces, nombre completo según DUI, por favor. Cuando hayan completado su nombre, en el número 3 van a colocar el correo con el cual ustedes están inscritos en el programa. O sea, el que ustedes proveyeron desde un inicio. ¿Okay? Voy a colocar el correo ahí. Cecilia. Creo que, mándeme mensaje porque sí, no le he escuchado nada casi en toda la clase. Si tiene alguna duda. Sí, Cecilia, esa es la orden de inicio. Básicamente, la que tiene al principio, ¿ok? En su información, solo cópienlo y péguenla. Cristina, ¿por qué no ha llenado la primera? Porque no le puse atención dónde es que voy a copiar el número de orden de inicio. Hola. De la información que le enviaron, Cristina. Ok.
¿Encontró la información? Sí, aquí la tengo. Tengo la encuesta en el celular. Sí, pero vaya, mire. Esta es la información que le, parte de la información que le enviaron, mire. Entonces, abajito dice detalles del curso. Bueno, al principio dice detalles del curso. Luego dice orden de inicio. Esos números que están ahí con esos guiones y esa pleca, eso es lo que va a copiar y pegar. Yo me fui, perdón, es que yo me fui de un solo a la encuesta. Pero puede minimizarlo, puede salir apretando el botoncito de inicio al teléfono y regresarse a la información, Cristina. En el celular. Sí, claro. En el celular. Va, ya voy a ver cómo avanza. All right. Okay. Bueno, si ya nos damos el correo electrónico, luego el número celular, okay. Ya en el número 5, pues ahí femenino, masculino, ya saben. Luego acá, el departamento de residencia. Acá simplemente ven una pequeña flechita. Bajan. Y acá. Seleccionan su departamento, ¿ok? De residencia. ¿Dónde están? Ok. Terminado esto, acá colocan el municipio. Aquí sí lo escriben, ¿ok? El municipio de residencia. Número 7. Ahí se escribe en el municipio de residencia. Bueno, terminado esto, en el número 8 dice empresa donde trabaja. Acá no me va a colocar el nombre de la empresa como es conocida, sino me va a colocar la razón social de la empresa. ¿Ok? La razón social de la empresa. Eso es lo que vamos a colocar ahí. Right. Si alguien no se acuerda, me lo hace saber para poderle ayudar en ese aspecto, ¿ok? Y lo escribimos tal y como es, ¿ok? Sin abreviaciones. Ah, ajá, ok, Ceci, ya veo. Ah, ¿no recuerda la razón social, Cecilia? Ok, permítanme un momento. Ok, permítanme un momento en lo que los demás están llenando. Voy a ayudarme en ese aspecto. Ahí está Cecilia. All right, solo cópiela y péguela, ¿ok? Muy bien. Entonces, la razón social, ¿verdad? Luego en la número 9 dice nombre del proveedor con el que se capacitó. Luego, acá abajo, ¿sí ven? Hay una pequeña flechita. Y acá pueden desplegar, se van más abajo. Y luego acá dice, inglés corporativo, Regal International, SADCB. Seleccionan esa opción, ¿ok? Teacher. Seleccionamos esa opción, ¿sí? Si ya la terminamos, solo le vamos a enviar. Ah, sí, pero no le den enviar todavía, ¿ok? Si ya tienen ahí, no le den enviar todavía porque vamos a hacer un último paso, ¿ok? Ok. Por favor. Solo pueden revisar, teacher, que todo esté bien, digan. Ok. Empresa donde trabaja, dijo que vamos a poner la razón social. Nosotros, el alcalde, ya le digo, Josué.
es Alcaldía Municipal de San Ignacio. Bueno, en la razón así social, como aparece ¿sí? nombre de su empresa según Insafor. Sí, así sí. Ahí. Es que hay algunas empresas que sí cambian la razón social y como son conocidos. Por ejemplo, si estamos hablando, si trabajamos en la Curazao, por así decirlo, ¿ok? Entonces, la razón social de la Curazao es la Unicomer SADCB, ¿verdad? Entonces, y ahí cambia un poco. Ok. Bueno. Gracias. Perfecto. Bueno. Teacher, el nombre del curso, teacher, ¿inglés para el vale. trabajo o inglés corporativo? No. Ahí igual la información está, mire. Es, el nombre del curso es Inglés Principiante Módulo 1. Inglés Principiante Módulo 1. Es correcto. Perfecto. Vaya, continuemos. No, nadie me le vaya a dar a enviar, por favor, ¿ok? Ok. Bueno, vaya, luego dice, vaya, el nombre del curso es Inglés Principiante Módulo 1. Luego acá en la número 11, mire, en la 11 dice, miren, valore los siguientes aspectos relativos al curso. Vaya, tenemos, ¿cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? Vaya, tenemos insuficiente, deficiente, aceptable, bueno y excelente. Ustedes ahí van a valorar, ¿ok? Luego dice, ¿qué opina del contenido y estructura del curso? Igual, insuficiente, deficiente, aceptable, bueno y excelente. ¿Ok? Luego dice, ¿qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? ¿Ok? Entonces igual, tienen las tres opciones ahí, ¿ok? Insuficiente, deficiente, aceptable, bueno y excelente. Yamilet, le dije que no le enviara todavía porque teníamos que hacer algo. Espero que todavía tenga su respuesta, ha sido registrada porque necesito una captura de ahí, Yamilet. A María. Dígame, Cecilia. Ok. Permítame, que estamos en la 11, ok. Va, miren, ¿en qué fecha inició el curso? Vaya, van a desplegar acá, ustedes lo tienen en la información, y en la información les dice que el curso inició, ¿cuándo inició? El 13 de junio, ¿ok? Inició el 13 de junio, dice. Entonces acá vienen ustedes y seleccionan junio, ¿right? Acá. Y luego 13. Ahora, fecha en que finalizó el curso, la misma. Ese le ponen la fecha de hoy, de este día. Vaya, miren, en esta parte acá. Permítame, si ya le contesto. Mami, en la número 14, sí quiero que. I'm gonna teacher, teacher. Yes. Teacher, le di para atrás y me lo envió, fíjese. Le di hacia atrás para que se me quitara la pantallita del calendario y se me envió de un solo. ¿Qué le pareció? La respuesta se ha enviado. Ay, vamos a tener problemitas, Cristina. No, pero tal vez no le parece gracias, así como los demás que han enviado. No, solo dice enviar otra respuesta, dice. Ah, pues no, dele otra vez regresar. Dele regresar. ¿Verdad? Sí, dele regresar, qué raro. Me sacó del todo, me sacó. No, aquí está. Pero, okay. Ay, Dios mío. Okay. Teacher, le vamos ya a enviar, como veo que uno ya le mandaron. Pero es que les he dicho, bueno, esperen, permítanme. Ya lo vamos a enviar. Es que tomamos screenshot, teacher, y se le enviamos. Ok, cool. Bueno, solo les voy a leer parte de lo que dice, que en el aspecto 14, miren, en el aspecto 14, si alguien marca de insatisfecho, tengan en cuenta que ese punto no se refiere a cómo usted se siente con usted mismo por haber cumplido o no. Tampoco se refiere a que no le parecen cosas como el manual o el hecho de mantener la cámara encendida, o alguna acción de alguno de sus compañeros, mucho menos que se sientan insatisfechos por la deficiencia del servicio de internet contratado. En este punto se refiere únicamente a cómo he impartido la clase pedagógica, académicamente, y a, o sea, todo el nuestro
por así decirlo, equipo administrativo, cómo les han apoyado, ¿okay? En cada uno de los procesos. Entonces, si ustedes dan como insatisfecho, nos vamos a dar entonces por enterados de que no va a proceder con la inscripción al siguiente módulo. ¿Ok? Entonces, quiero que tengan bien en claro esa parte, ¿ok? Va, miren. Si ya tenemos la última parte, otros cursos de su interés, si hay algún curso de interés de INSAFOR para ustedes, pues lo pueden seleccionar ahí o lo pueden mencionar, ¿ok? Vaya. Y en los comentarios, pues, ¿qué les pareció el curso? Así, en breves palabras, simplemente para que no vaya así. Algo breve. Ah, el curso me pareció excelente, el curso me pareció horrible, lo que sea. ¿Ok? Cool. Luego le dan enviar. Edwin, dígame. Ahí donde dice, menciona que estos cursos son de su interés. ¿Proseguimos con lo de inglés o no, quiere dar a entender si usted tiene alguno que no sea inglés, pero si usted no está interesado en ningún otro, puede dejarlo así, no hay ningún problema. Pues yo sí de mi parte, pero quiero seguir todavía también con el módulo, el de inglés. Sí, no hay ningún problema. Ahí simplemente es por si usted está interesado en otros cursos aparte del de inglés. ¿Ok? Sí, el hecho de que tal vez ponga, el hecho que ponga otro no significa que ya va a dejar inglés, ¿ok? No, simplemente es que le gustaría tener otro curso que aparte del inglés, ¿ok? Sí, entonces, sí. Porque esa era mi duda nomás en esto. No, simplemente eso. Vaya, luego un pequeño comentario y vaya. Todo aquel que ya envió la encuesta, que no me esperó, y que dices, gracias, su respuesta ha sido registrada, me le toman una captura a esa parte y me la envían con su nombre completo según DUI al grupo, por favor. Ese es el último requisito, ¿ok? Me la envían con su nombre completo según DUI al grupo. Teacher. La captura. ¿Sí, Benjamín? Donde dice, ¿cuál es su nivel de satisfacción de completar el curso? Por ejemplo, vaya, como yo le digo que ya no voy a seguir, yo le pude satisfecho, ¿verdad? Pero no importa. No importa. Ahí es cómo usted le pareció que yo di la clase, cómo se le apoyó por parte del equipo técnico. O sea, si usted está satisfecho, aunque no vaya a continuar, no le va a poner insatisfecho. Entonces, porque eso significa que yo no di bien la clase, según usted, no se le apoyó, ¿verdad? A eso es lo que se refiere. Y donde dice el nombre de proveedor es usted, ¿va? No. Ahí es. ¿Puede ver mi pantalla, Benjamín? Es que en estos teléfonos es bien complicado. Vaya. Si ve, hay una pequeña flechita. Presione ahí donde dice nombre del proveedor con el que se capacitó. Hay una como flechita para abajo. Presione ahí. Y la primero que le va a aparecer es Academia Europea. Luego, Academia Internacional. Vaya, luego baje. Y luego va a encontrar donde dice uno que dice inglés corporativo. Y luego está en paréntesis. Regal International SADCB. Correcto. Ese va a seleccionar ahí. T-shirt. Yes. Fíjese que mi nombre no es como lo que me mandaron en el correo. Porque no sé por qué hubo un error, porque mi nombre es Alicia Esmeralda Romero Guillén, pero según correo solo es Alicia Esmeralda Romero. Entonces, ahorita le mando solo tal cual como estaba en el correo. Como aparece su DUI, mándelo, no importa si está ese otro apellido. Sí, ojalá, porque no tengo un apellido ahí, pero sí tengo dos. Vale, perfecto, mándelo, sí. Ok. Muy bien. Recuerden, mándenlo con nombre completo, ¿ok? Sí, dígame, Atilio. Vaya, yo ya terminé, ¿le doy a enviar o le tomo captura antes de enviar? No, dele enviar y le va a aparecer, gracias, su respuesta ha sido enviada, algo así. Entonces, a eso le va a tomar captura. Ok. Sí. Gracias. Bueno. Lo envío ya entonces, Tilio. ¿Ya terminó todo? ¿Todo? Sí, ya todo. Solo donde dice que mencione que otros cursos son de su interés, yo no le puse nada, ¿eh?
Vaya, perfecto. Si no hay ningún otro de su interés, está bien, así lo puede enviar, no hay problema. Recuerden, envíen, pónganmele nombre, hay algunos que me lo han enviado y se les ha olvidado. Okay. Dígame, Cristina. Fíjese que la estoy volviendo a llenar porque no me dijo gracias. Supongo que no me la tomó. Yo la estoy volviendo a llenar. Espero que. Una galleta María para mí. Vaya, está bien, Cristina. Está bien. Papá, y eso que está afuera. Pusiste una imagen. Tienes que decirle, Cristina, gracias, la respuesta se ha enviado, ¿ok? Sí, porque no dice gracias, solo dice se ha enviado, pero no dice gracias, solo. Ojalá que no. Yo no le di enviar, solamente le di retroceder, no sé por qué. Ah, vaya. Perfecto. ¿Quiénes faltan aparte de Cristina que termine? ¿Quiénes no han terminado? Hola, bueno, sí, acabo de recibir la de Nelson, la de Alba, Atilio, Edwin, María, Alicia, Cecilia, Gabriel, Judith. Okay. Entonces, en la razón social, no el nombre comercial, sino que el nombre de la persona. La razón social. Por eso, de la persona natural en este caso. Y de la empresa, Cristina. Sí, razón social es una persona natural. Entonces, por esa razón. Ajá. Permítame, ya voy a revisar lo suyo. Sí. Sí. No me había fijado. Okay, como empresa de desarrollo, no lo vaya. Ajá, sí, es cierto. Del curso, inglés corporativo, módulo 1, ¿verdad? ¿En cuál? En el nombre del curso. Vaya, ¿puede ver mi pantalla? Sí. Vaya, mire. ¿Tu pantalla? Sí. Sí, lo voy a quitar a Vaya. Vaya, entonces, vamos ¿por dónde dice que va? Sí, nombre del curso, número 10, perdón. ¿Y la número 9 ya estuvo? Sí, inglés corporativo regal. Vaya. Sí. En el nombre del curso solo póngale inglés principiante módulo 1. Ya me da miedo tocar esto, me voy a sacar inglés principiante. Módulo 1. Y ahí el 11, valore los siguientes aspectos. Sí, ahí es, ya es opción suya ahí. Ah, sí, ahí sí. Ya vale, léalo ahí. Es que esto me, como ahí me salía el calentente, entonces eso fue lo que me sacó. Ah, bueno. No sé qué hice mal, en qué fecha inició el curso. Sí, 13 vaya, de julio, no dijo usted, ¿eh? El 13 de junio, sí. Vaya, mire, ahorita sí me lo marcó sin ningún problema. Vaya, perfecto, 13 de junio. ¿Qué fecha finalizó el curso? Esta fecha, exacto, 11. Estamos hablando del 11. That's correct. Vaya. Ah, pues no le quiero dar ahí para atrás otra vez porque capaz que me vuelvo. No le dé para atrás ahorita. Vaya. Ahí, esta es la 13. Pero sí. ¿Cómo hago para que 14? Vaya, 14. ¿Cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Y ahí le va a dar si está satisfecha o insatisfecha. Mencione otros cursos de su interés. Si hay algún curso que le llame la atención que usted ha escuchado, entonces ahí lo puede mencionar. Si no, así lo puede dejar. No puede ser algo de pastelería, panadería. No, claro, le puedo poner eso. Claro que sí, póngale. Aparte de inglés, ¿verdad? Porque inglés sí me interesa, pero aparte de inglés. Correcto. Es correcto. Comentarios. Ahí, ¿qué le parece el curso? En unas dos palabras. Ah, pues, excelente, no tan excelente, regular. No, el teacher
regañaba que tenía la cámara apagada. Me pareció. Sí, sí, ya le puse. Good. Bueno, ahora que ya tiene toda la información, enviar. El enviar. Ya le puedo enviar. Yes. Y cuando diga gracias, gracias, su respuesta se registró o se envió, como le diga, tómele una captura ahí y me la manda. Con su nombre completo según Dulce, ¿ok? Teacher, no me dice nada. ¿Ah? No me dice nada. ¿Qué le dice? Arriba solo aparece, dice, es necesario completar dos preguntas antes de poder enviar, pregunta 11 y pregunta 13. Ah, entonces no seleccionó a las de pregunta 11. Ah, es que eso es lo que no sé. Sí, tiene que tocarla ahí para seleccionarle las opciones. La I. Es que en el 11 tiene que llenar la burbujita. Ya, ya, ya. Las burbujitas. Sí, ya lo escuché, ya lo escuché. Perfecto, denle otra vez. Vamos a ver la 11. Le puse excelente. No sé por qué no me la tomo. Bueno, voy a finalizar y le voy a dar enviar a ver si me lo tomo. Excelente. Es necesario. En la 11 tiene que seleccionar tres, Cristina. Sí, son tres burbujitas las que tienes que seleccionar. Mire, así como aparecen en pantalla. Mire, yo acá le puedo dar acá. Acá y acá, mire. Ah, son tres entonces. Sí, sí, sí. Ah, pues quizás esto es lo que me está faltando. Sí, solo una le había escuchado. Nah. Hoy sí. Gracias, la respuesta se ha enviado. Hoy perfecto, sí. Mándeme una captura de eso. Va, está bien, gracias. Perfecto. Ahorita. And we have already finished the satisfaction survey. That's nice, man. That's nice. Vaya, teacher, ahí se fue la captura de pantalla. Mandó su nombre, ¿verdad? No. Mándale otra vez, ahí, entonces. Ahí en la captura de pantalla. Sí, sí. En la captura. Vaya, borre esa y mándela con su nombre completo, así como sus compañeros. Va, está bien. Ok, perfecto. Ok, cool. Let's continue with the, para los demás, ya que Cristina terminó, vamos a continuar entonces con lo que tenemos pendiente. Teacher, disculpe, con la otra, con lo que íbamos a responder con respecto a su calificación, usted ya lo mandaron, no recuerdo que lo haya recibido. Ah, es que si no lo recibió, no se la mandaron entonces. No lo mandaron entonces. Es bien raro que no lo hayan enviado a todos. Es que hay algunos que sí tienen como inconvenientes. Bueno, no sé por qué. Es que pensaron que lo íbamos a calificar mal, teacher. Claro, solo 5 me iban a poner, quizás. Y nosotros solo 10 le íbamos a poner, teacher. Vayan, pero no se preocupe, ¿ok? No se preocupe, así que. Si no me ve el otro módulo, ya sabe, culpa de Alicia. Teacher, pero tiene 10. Excelente. Ah, ok, ok. That's cool. Excelente. Teacher, sí, a mí ni me la enviaron, así que no. Pensaron que le iba a poner así menos nota, pero yo sí le iba a poner 10. Cabal. El refrigerio, dice los compañeros. Exacto, el refrigerio. El refrigerio virtual. Vamos a ir allá por San Ignacio, La Palma, a traerlo. Uy, va a haber fiesta. Vamos. Va a haber baile. Fecha. Lástima, está muy lejos. 23 y 30. Vaya, ahí está. Uy, que el 23 y el 30. Baile. Porque nos den transporte y nos vamos. Sí, cabal. Que Judith pase acá por mí, por la litoral. Los de inglés corporativo que nos den transporte para que vengan a Chalate. Exacto. Ya no fuimos. Mi familia navideña. ¿Hola? Mi familia navideña. Ay, sí, sí. No, hombre, hey, me hubiera ido con Cecilia, andaba por estos lados. William nos está invitando a Dulce Nombre de María, dice que nos tiene un refrigerio mañana.
Ah, va, va. Otro nivel, ya ven. Okay, that's cool. All right, people. Let's continue with part of what we were, you know, like discussing. Give me 1 second. I'm gonna project one thing. This is gonna be the last part that we're gonna be, you know, like discussing. Okay, so we're gonna project this one. Let's go to page 43 in the manual. Vamos a la página 43 en el manual. Okay, that's one. It says, as a classmate, which places are you in your workplace? Does your workplace area look like? Blah, 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 blah. All right, listen. Acá tenemos una pequeña descripción. Dice, miren, read the description of Mr. Paz and Mrs. Aguilar workplaces. Can you guess where they work? Lo que vamos a hacer acá es leer estas pequeñas descripciones y vamos a responder estas preguntas que tenemos acá más abajo. Ejemplo, vamos a leer. Vamos a leer el primero el de Mr. Paz. Dice, there is a beautiful lobby. ¿Ok? Something positive, ¿ok? There is a beautiful lobby. Fabricio, read the second one. There are comfortable rooms. Okay, there are comfortable rooms. Okay, thank you. Janet, read number three. There are three number three. One before, uno antes. Huge parking lot. Okay, that is a huge parking lot. Alicia. No sé, pero lo intuí que eso me iba a tocar a mí. There are the tree. ¿Cómo se dice esa palabra después que sigue de tree? High tech. Okay. There are three high tech elevators. There okay. You go. There are three high tech elevators. High tech significan última tecnología, right? That's what it is. Good. Let's move. Vamos a leer lo opuesto, okay, Mr. Aguilar. And let's start with Atilio. Read the first one. There is a narrow reception area. Okay. Area. Very good. There you go. Gabriel, read the second one. There are two dining rooms. Okay, there are two dining rooms. Okay, very good. Alba, room number three. There is an ugly photocopy center. Okay, very good. Here you go. Next, Elwin. La que tiene señalada es, ¿verdad? No, de la última. There are small offices. Okay. There are small offices. Okay, good. So, entonces ahí estamos hablando de descripciones positivas y negativas, okay? Let's move on in here. Dice, how does Mr. Paz describe his workplace? ¿Cómo es el lugar de trabajo del señor Paz? Así there is a general. ¿Ah? There is a beautiful lobby. No, okay, all right, good. Va, pero lo vamos a poner acá, miren.
lo vamos a poner de este modo. ¿Qué me voy a hacer? Vamos a poder ir. Sí. As something positive. He describes his workplace as something positive. Él describe su lugar de trabajo como algo positivo. ¿Ok? And what does Mrs. Aguilar think about her workplace? ¿Qué podría pensar ella de su lugar de trabajo? Negativo. Yeah, that's the opposite, ¿ok? Y aquí está lo opuesto. Ahora la pregunta más interesante. ¿En cuál de los dos escenarios les gustaría a ustedes trabajar y por qué? ¿Con Mr. Paz o Mrs. Aguilar? Mr. Paz. Mr. Paz. Ah. Ok. With Mr. Paz. Entonces colóquenle ahí con quién les gustaría, ¿ok? Put it there. Okay, you finished, people? All right, I guess you have already finished. All right, if you have already finished, let's go down. Vámonos más abajo. Let's move. Let's go down. We're gonna end up in this page. Look. Bueno, básicamente esto es lo que acabamos de leer hace un rato. Y vamos a crear estas oraciones. Look at this. Dice, complete the sentences using the words provided and correct verb. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Miren, tienen un adjetivo y tienen un nombre. Small gym. Clean cafeterias. ¿Qué dice? Clean cafeterias. Ay, give me a second. Esos. Ay, give me one second. Nah, I hate this. Me use la manita. Okay, there you go. Ah, ya se me puso turbio esto, ya vamos a terminar. Ok, good. Look at this. So, ¿qué vamos a hacer entonces? En este caso vamos a crear oraciones utilizando el nombre que tenemos ahí y utilizando al principio de cada oración, there is o there are. Si es singular, recuerden, será there is. Si es plural, entonces será there are, ¿ok? That's the way. Entonces, luego vamos a identificar si son adjetivos positivos o si son adjetivos negativos. Pero para esto, sí,
Entonces vamos a ir a trabajar en parejas para no hacerlo solo, ¿ok? So we're going to work in pairs. That's the way that we're going to be doing. Yeah, man, and that will be the last one. Let's see. Esa va a ser la última parte, ¿ok? So give me one second. I'm going to stop sharing. Voy a dejar de compartir. Y nos vamos a ir a trabajar en ese aspecto, ¿ok? Okay. Give me one second. Okay, so we are 16, 17. All right, who's missing? Okay, good. Démosle aceptar entonces y nos vamos a hacer esos ejercicios. All right, let's complete those ones. All right, and then we're going to come back. Okay, Janet, Josué, let's go to work. Vamos a trabajar. A small gym. There is a small gym in the city, podría ser, para terminar de completar la... Sí. Por ejemplo, en el positivo que dice ahí, there are comfort rooms. ¿Cómo dijo que escribía? Confortable, ¿quieres ver? Comfortable. Ajá, ¿cómo dijo? Comfortable. Ya nos sorprendió el teacher. Comfortable. Pero solo vamos a utilizar las palabras que están en el paréntesis. Yes. Sí, ajá, uh-huh. solo tomándolo como referencia. Okay. Uh-huh. Vaya. Se pueden aplicar un pequeño complemento para hacer un tanto más específico. Uh-huh. Bye. Sí, pero... Pues ayúdenme. Ah, sí, así como más específico. Vaya, miren, vamos a hacer uno para que me entiendan mejor. Denme un minuto. ¿Dónde está esta cosa? Acá. Va, miren. Let's go down. Ok, vaya, miren. Por ejemplo, acá aparece. Permítanme. Okay. Vaya, miren, aparece small gym. Vaya, miren, pueden poner, cuando hablamos de small gym, ¿de cuántos gym estamos hablando? ¿Es singular o plural?
Primero hay que identificar. Singular. Plural. No, singular. Singular porque no hay S. Ah, perdón. Sí, singular, sí. Es sí, uno, uno solo. Vaya. Entonces, vamos a usar there is. ¿Ok? Y acá yes. vamos a usar a para decir un a small gym. Y miren, acá para hacerlo más específico, right? In the city. En la ciudad. ¿Ok? Y le tenemos ya la respuesta. There is a small gym in the city. Gym in the city. Hay un pequeño gimnasio en la ciudad. Y ahí puede tener ya la número uno. Puede ser. En el número three puede ser entonces. There are clean cafe. ¿Cómo se dice cafetería? Cafeterias. Cafeterias in the school. Yes. Ok. Yes. Entonces así es, ¿ok? Gracias. Ok, perfecto. Perfect. In the city. Ahora alguien puede ser los 7. Y la número 2 es plural, ¿verdad, compañeros? Número 2, sí, plural. Cafeterías por la S, ¿no? En la. Es que hay dos, ¿verdad? Dos, dos. En la segunda. Mi manual tiene dos, dos. Dos, dos. Ah, sí. ¿Verdad? Mira, ya no, yo no tengo dos, dos. No está? Terminé de anotar la que el teacher puso en la uno. ¿En serio tienen dos, dos? Sí, le voy a mostrar. A ver. Ay. A ver, la... No puedo girar la cámara. No se ve. Aléjelo un poquito, poquito más. Poquito. No, no, no se ve. Ah, no se ve. Ah, pero sabes, te cambian los números. Uno, pero sí tenemos, ya tengo dos, dos. Igual Josué que... dijo que también. Hay que ponerle el número tres ahí. Manual, es el manual. Fue sí. error de dedo. Mal elaborado, tío. En los comentarios ahí yo le puse manual. Ay, qué valor, qué valor. No, pero es que miren, pero miren, miren, yo no lo tengo así. Bueno, este no. Uno, dos, tres. Ese, el tres para nosotros es dos. Y el dos es otro dos. Ha de ser algo. Qué raro. Lo acaba de editar el teacher. Lo apagó la cama. No, ¿cuál, cuál, cuál? Tengo que compartir. No, hombre, qué valor. Sí, pero no hay problema con eso. Dele, dele. Sí, Char, todavía tiene este, la 1 ahí escrita. No. Ya no. Como ya de cerré pantalla, pero era there is a gym, a small gym. A small gym in the city. In the city. Ajá, sí. Va, gracias. Okay, good. Bueno, continúen entonces. Voy a ir a revisar otros grupos, ¿okay? Sí, muchas gracias. Okay, okay, nice. Hola, teacher. Hello. ¿Cómo vamos? Ya terminamos, Ceci anda por el baño. Ah, con que vine en momento, ah, no pidió permiso. Teacher, ya que vino, ahorita estaba con el traductor, viendo la número 5. La palabra bathrooms es baños, pero yo la conocía como the rooms. No, ya le digo cómo la conocía la palabra. No, pero es que bathrooms, bathrooms, ajá. No es lo mismo que rooms. Rooms significa cuartos. Ah, pero espérenme, baños públicos, creo que. Con eso me confundía. Oh, pero no. Es que en el Duolingo estaba como practicando ahí, pero... me parecía como baños públicos, pero de otra manera. Y lo pongo ahorita en el traductor. Bathroom, bathroom es básicamente el baño que está en su casa.
algo que no es público. Pero como el baño de un hotel, por ejemplo. Ahí se lo acabo de mandar, mire. Cuando es público, ya es restroom. Es que entonces, de esa palabra me acordaba, yo decía, es que bathroom, entonces estaba como, ajá. Sí, es restroom. Sí, es que lo que pasa es que he estado practicando algunas palabras por si me toca viajar, entonces como. Ah, eso es bueno, eso es bueno. Ajá, y son como de las palabras que como que me confunden un poco. Sí, sí, sí. Uh-huh. Okay. Pero ya terminamos, teacher. Ah, ok, perfecto. Solo voy a revisar otros más, ¿ok? A ver, okay. ¿Qué tal? Perfecto. Entonces, pero ustedes ya no van a seguir. Sí, ya vemos. Vale. Ya casi terminamos. Ah, sí, está aún también. Perfecto, entonces. Teacher. Ajá. No, hombre, a mí me sacó de un solo y vine a caer aquí en manos de Roberto. Sí, no sé si vi que ya estaba. Estaba y dice solo. Y dice Roberto que está mudo otra vez. Sí, está mudo. Es que él fíjese que como que padece de eso, que no puede ya. Hey, Roberto. Hoy se lo están acabando, Roberto. Ok. Bueno, básicamente entonces le falta uno nada más, ¿verdad? No, sí, ya están todas. Ya están todas. Ok, cool. Bueno, solo voy por alguien que ahorita me está solicitando ayuda, ok, y luego vamos a la sesión principal. Ok. Ok. A ver. Hello, people. Teacher. Ajá. Fíjense que yo le estoy comentando aquí al compañero de que, al menos en mi caso, a mí me sacó hace un momento de Zoom por la señal o no sé qué pasó aquí. Pero y no entendí muy bien qué es lo que se iba a hacer. Mi compañero me estaba tratando de la manera de explicar ahorita, pero y yo le digo a él de que no sé, una oración no sé si sería así, ¿verdad? Sería la primera, por ejemplo, there is Pauline Jim, no sé si vaya, es de acuerdo a los ejemplos. Es de acuerdo a los ejemplos que estábamos haciendo y estábamos viendo en la presentación. Vaya, por ejemplo, si tienes Small y tienes Jim, ¿cómo es singular? There is Small Jim y ahí tiene la oración. Hay un gimnasio pequeño. No sé si me escuchó porque yo aquí estoy teniendo problemas con la recepción igualmente de la señal y no se preocupe que lo escuché perfectamente. Vaya, mire, inclusive le pueden poner un pequeño complemento, mire, en la ciudad. Boom. There is a small gym in the city. Y así pueden estar haciendo las demás. Por cierto, sí, ya. Ya casi nos vamos. Entonces, okay, y en Teacher, ahí en Training Room es como capacitación, ¿verdad? Training Room, sí. Entonces, digamos, tendría que ser there is new. No, porque es plural, es plural. Ah, ok, entonces, ok, ya no, perfecto. Ya no es there is, es there are. Hay unas nuevas capacitaciones y le ponemos poner en el trabajo, in the work. Exactly. Perfecto, teacher. Yes, se volvió a ir aquel. Sí, le está fallando bastante. Dice que es que se está lloviendo allá. Sí, es cierto, es que casi todo el país ha estado lloviendo. ¿Aquí de qué rato está? Entre se viene fuerte y baja. Algo así está acá, pero ahorita está calmado, menos mal. Sí. Sí, a ver qué tal más noche. A ver si se conecta el... A ver, se volvió ahí. Porque sí, ya casi nos vamos para la sala principal. Bueno, pues ni modo, solo a mí me toca trabajar, teacher. Sí, no, pero igual ahí me lo va a decir, ¿sí? Va, ok, teacher. A ver. No, y las firmas que justamente entregan de un cuerpo, un editor, un manuscrito.
Okay, go. Ay, ¿qué pasó con los demás? ¿O no vinieron o ya se fueron? Yo creo que no, se fueron, Ticho. No, me ni le creo. Mire, Carlos tomando café para aguantar más, dice. Para aguantar otras dos horas más. Larga. Dicen que hoy hasta las 11 van a salir todos, dice. Hey, noche larga. Ah, bueno, sí. Hey. Noche larga, noche larga. Okay, good. So everybody's coming here. Solo vamos a revisar esa parte, ok? From that one, and then we are going to leave people. Give me one second. Vamos a proyectar el manual. Va. Tenemos esa parte acá. Tenemos acá, small gyms. Podemos decir nosotros, there is a small gym. Si ustedes le quieren agregar un complemento, ya es opción de ustedes, ¿ok? In the city, in the hospital, o lo que sea, right? Ahí ustedes ya es opción, le agregan un complemento. Pero lo esencial ya lo tenemos ahí, ¿ok? Good. Vamos a ver. No. Patricia, read number two. Quiero ver cómo le quedó la número dos. Luego corroboramos con sus compañeros. Ok. There are a new training rooms. There are a new sin ese, training rooms. ¿Así? Yes. Okay. Bueno, para comenzar, lo vamos a hacer una pequeña modificación, Patricia. Okay. ¿En qué aspecto? Vale. En el aspecto de que A no se puede utilizar con plurales. El A se elimina porque A significa un o uno o una. Y como acá estamos hablando de training rooms. Ok. ¿Sabes qué? Es como salones de conferencia o salones de capacitación, ¿ok? Entonces de ahí estamos hablando de un plural. Por lo tanto, no podemos usar A o an con plurales, ¿ok? Good. Si los demás lo tenemos así, significa que está correcto. Very good. Y si le han agregado complemento, mucho mejor todavía. Nice. Let's move. Judith. Read number three, Judith. There are clean cafeterias in the school. ¿Así lo tienen? Cool. Espérame, que de nuevo. ¿Así? Sí. Ah, ok, very good. Si los demás lo tienen así, está correcto, ok. Recuerden, in the school solo es un complemento. Ahí ustedes pueden o no escribirle, ok. Good. So this is the way how she did it. So this is the way how you can do it. All right. Next, let me see who gave it next. William. Let's read number five, William. There is a small meeting room. There is a small like this, así lo tiene William. Smart. Espérame. I am smart. Ahí está. Ya ando viendo al revés. Okay, good. Yeah, that's the way. Ya dice smart meeting room, okay? Very good. Y ahí pues si alguien tiene un complemento, pues excelente. But this is the main word, okay? Good.
Number five. Let's go with number five. Fabricio. Deme chance, quiero ver cómo se pronuncia esta palabrita. Ay, no. Okay. There are. Hey, usted es el de ese audio, man. Señor, sálvame. Okay. Alicia, creo que. Juraba. Juraba que decía. Solo voy, déjeme ver, checar aquí el audio y apareció el señor, sálvame. Uy. Vamos a ver, there are unpleasant. Okay, there are. What do you say? Unpleasant. Unpleasant bathrooms. Okay, there. Give me one. There are. Ladies, unpleasant bedrooms. ¿Así lo tiene? Yeah. Okay. Very good, man. So that's correct. That's correct. Nice. Dígale esa grabación cuando ve esa parte exacta, va a ser como para meme. Exactly. Exactly. Definitivamente. Okay, good. We got the last one. Gabriel. Let's read the last one, Gabriel. Mira, está con la vitamina, está Cecilia. Para aguantar el resto de la noche, dice. Sí, de hecho sí. Justo cuando íbamos a terminar, dice. Oh my God. Okay, good. Let's go, Gabriel. There is a tiny cubicle. Cubicle, okay. There is a tiny cubicle. All right, you got it like that? All right, así lo tenemos. Espero que sí, la mayoría, okay? Espero que sí. Por cierto, ¿qué significa tiny? Tiny significa diminuto. Yes, yes, diminuto. Okay, diminuto. That's the meaning of that. All right, people. Good. I guess you got this one. Okay. I guess you got this one. So if you have already done it, vamos entonces a dejar de compartir esta pantalla. All right, people. Listen up. Where to start? Básicamente con esto damos por finalizado entonces el módulo. Listen up. Fue de verdad un placer haberlos tenido en el módulo 1. Right? Algunos super nice, otros, ay, ya me encendieron la cámara, that's cool. All right. Otros estaban de rebeldes que no me querían encender, vea. Ya para terminar. Sí, man, una tal Yamileta nunca la encendió. No, de veras, fue un placer haberlos tenido durante este módulo. Espero poderlos ver más adelante. No estoy seguro si voy a impartir el módulo 2, pero sea el teacher que sea que venga, si no soy yo, pues denle con todo, así como hemos estado trabajando. Y pues más compañeros pues se van a unir igual en el proceso. Van a tener nuevos compañeros, ¿ok? Y pues ojalá y todo el proceso pues lo hayan hecho ya, y si no pues a la brevedad posible, para que así el módulo pues no se pueda posponer demasiado tiempo, ¿okay? Porque sí se necesita una semana para la autorización. Entonces espero que sí todo pueda marchar bien para que se pueda comenzar de una manera rápida el módulo, ¿okay? Entonces, como les digo, posiblemente estén conmigo, posiblemente no. Entonces, todo va a depender del sistema y de los que estén encargados, ¿ok? Sí, men, es momento de la despide. Despide. Ok, good. Entonces. No llores. Ah. Nel, men, nos vamos a volver a ver. Yo sé que sí.
Aunque no quieran. Ah, qué bien. Entonces, y espero pues más adelante volver a ver un buen número de grupo, ¿cierto? Un buen número, porque sí les digo, a veces he iniciado grupos así de 20, a veces he tenido hasta grupos de 24, sí. Y a veces cuando ya me los encuentro en módulo 5, así como que, y dice, solo usted ha sobrevivido. Y, sí, solo yo, teacher, y solo uno, y todos nuevos. Entonces, la verdad, espero que puedan continuar. Yo sé que no la tienen fácil, pues, nada, venir estresado, venir cansado del trabajo. Yo sé que no es nada fácil, right? Es un esfuerzo grande el que están haciendo, y pues de verdad se les admira bastante, pues, porque se les ve el entusiasmo y la gana de querer aprender este nuevo idioma. Y créanme, no se detengan, créanme que poco a poco uno va aprendiendo, va mejorando, y si ustedes evalúan cómo van terminando el módulo a cómo comenzaron, pues sus par de palabras, estructuras, pues ahora ya las conocemos, ¿ok? A menos, ¿verdad?, que hayan pasado dormidos, digamos. No, ¿verdad? Pero no, aquí no he tenido esos, que han pasado dormidos, así que that's nice. No, hombre, yo no estoy llorando, dígame, yo no lloro. es que en el chat todos están ahí llorando, teacher, y usted ni lo lee. Ay, Dios, yo expresándome ya, ya ve. Sí, es cierto. No llore, ya lo vamos a ver ahí. No llore, Benjamín. Okay. Right. No, hey, es cierto, no, Benjamín, espero que más adelante pues nos podamos encontrar de nuevo en un módulo futuro, pues aparentemente él no va a poder continuar en el siguiente, así que le podemos dar una bienvenida, una buena despedida, ¿ok? Hombre, gracias. Sí, más. Hola. Nomás por eso Benjamín puede ser el de los remedios. Sí, adelante, usted puede. No, sí, es cierto, ¿ok? Entonces, igual, como les digo, espero pues estemos de nuevo, ¿ok? En el módulo 2. Así que los Roberto, ¿estás contento porque vas a seguir, verdad? No, estoy preocupado porque Cristina no ha dicho nada. Se quedó callada. Hey, Cristina está callada. Cristina. Ajá, hombre, está llorando. Cristina, porfa. Josué también no ha dicho nada. Alcáncenle ahí algo ahí. Josué, ahí van todos a las fiestas de San Ignacio. Vaya, Robert. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Y a mí por qué me dijo? Roberto. Vaya, Josué, ponga pilas. Se queda cerca ahí. Nos hemos quedado con todos los vehículos de la alcaldía arruinados. Estamos mal ahí. Ay, igual, sí, ¿no? No van a haber reelecciones, quizás. Pero tenemos un grupo por ahí que funciona. Ey, qué valor. Hasta Miguel, vamos a ir. No los expongan así. Ey, sí, vengan a traernos acá. Van primero al centro allá por Judith y luego me pasan sacando acá. Quieren una patrulla, lo vamos a mandar a traer. No, así no van a decir que vamos presos. Se equivocan, van a entrar al penal. Ay. No, así no. Así no. Roberto es dueño de buses. Ah, bueno, pues. Miren, sí, ahí lo ven ahí todo humilde, pero no le respondo como quiero, pero mañana hablo con ustedes, no se preocupen. Uy, me huele a despido ya. Bueno, chicos, entonces voy a pasar asistencia y please, los que no me han terminado lo del examen, las tareas, tenemos hasta medianoche, ¿ok? Porque sí, ya culminando con esto. Ya, pues, básicamente el sistema ya me pide sus notas automáticamente para ver, pues, quién ha cumplido con la meta, llegar al más del 80% de todo el curso, right, y quién no. Pues acá, pues, creo que ya todos lo hemos cumplido, entonces, así que espero sus últimas tareas, ¿ok? Teacher, ¿usted tiene como verificado quiénes hemos terminado y quiénes no? Sí, al igual que ustedes ahí en la plataforma. Si se van a la barra de progreso, a la par justo donde hacen las tareas, ustedes ahí van a encontrar quiénes básicamente son los que están todavía, que no... Pendientes. Que están pendientes y los que ya prácticamente han terminado.
creo que acá en este grupo, pues no he tenido mayores dificultades, pues todos me han estado entregando las tareas, pues bastante a tiempo, por así decirlo. Así que son puntuales, estaría... Claro que sí, claro que sí. I mean, that's the good part. Entonces, sí, esperaría eso de cada uno, ¿ok? Solo de un minuto. Solo para tratar de confirmar eso. Luego paso la lista y nos podemos retirar, ¿ok? Sí, sí, lo son. Déjame, give me one second. Para que tengan una idea, miren. Así vamos ahorita. Take this out. Miren. Acá estás, aquí tengo yo la tabla de sus calificaciones. Solo okay. 92. Va, por ejemplo, Carlos, me falta el examen de Carlos, miren. Y el Edwin. Mío y Edwin, ok. Y el mío, ficha. Vaya. Vamos a ver más abajo acá. Me falta Iris. Cecilia, bueno. Me falta Cecilia pizza. Ya me dijo, sí, ya me comentó. Vaya, Josué, igual, Josué, solo me he completado el 40% del 100 de las tareas de esta semana. ¿Ok, Josué? Teacher, sí. Póngale a Alicia que entonces, no alcancé a ver. Entonces esperaría, Josué, que me termine esta noche, ¿ok? Y acá okay. Por lo menos esté como un mínimo un 80%, ¿ok? Para no, okay. Para no, para que no me tenga ahí, ¡hey, Josué, hágala! No, Alicia, usted, sí. Tiene un 99% de todo el total porque en la tarea, en la semana 2, Alicia, usted me sacó un 92%. Ahí va incluido la asistencia y el examen, dicho, no solo el examen. Sí, no, va incluido todo, todo. Mire, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, promedio de tareas, el examen de medio curso y el examen final. Yo no me veo. Total. Vaya. Acá vamos tengo a bajar. 100 en todas, sí. Correcto, mister. Eso. Lo podría ir a cambiar. All right. Good. Entonces acá igual Juan. Juan, are you there? Aquí, teacher. Ah, Juancho, me falta el examen final, ¿ok? ¿Por qué? No, ya lo hice. Mire, aquí me está viendo que no. Mire, final exam, 0%. No le dio a enviar, quizás. Mire, aquí está. No es mentira, mire. Ahí lo tengo, 0%. Devuélvalo robado, Juan. A ver, ¿quién más? Judith tiene el 100% en todo. All right, María igual. Michael, bueno, Michael no sus luces. Janet igual, me falta el examen, Janet, ¿ok? Ok, y Nelson, Eduardo. Yo no bueno, aparecí. Él nunca se aparece. Bueno, Cris, Patricia, ya está. Tranquila, Grisina. Usted está en la segunda página, ¿ok? Ah, acá, acá, ya en los últimos. Ajá. Roberto, thank you, Roberto. Ya tenemos el 100% en todo. Y Cristina. Cristina, igual, Cristina, me le falta el examen final. Sí, es el sí único ya lo voy a hacer. ¿Okay? Ahorita perfecto. Lo hago, nomás termina la clase. Perfecto, es el que falta, ¿ok? Sí, gracias. Y, está todo. Y William, pues, se sacó un 95% en el examen de medio curso, en el de segunda semana. Por eso tiene un 99% como total, ¿ok? Sí, y yo tengo 60, pero porque me falta el examen. Es porque le falta el examen, por eso es. Sí, ya al completar ahí, ya completa el 100%, ¿ok? Va, está bien. All right, good. Okay. Entonces, people, voy a pasar asistencia. Y pues hasta acá llegaríamos, ¿ok? Good. Sí, Ceci, solo las tareas y el examen final. De la tarea 16 a la 20, ¿ok? Y luego el examen final. All right. So, después ya tienes que escribir una semana. Ahorita voy por la lista de asistencia. Ok, good. Alba Guadalupe. Present, teacher. Right, thank nice. You for much. Okay. Vale, gracias por haberse conectado siempre, okay. Good. Atilio, Alicia Esmeralda. Present, el que teacher. El que abrió Neto a los good. 40. Atilio Esaú. Presente, teacher. 47. Okay. Igualmente, Atilio, igualmente. Espero volvernos a ver pronto. All right. Benjamín Méndez.
Presente, teacher. Y ahí estamos ahí para la próxima. Claro, claro, mister. Claro, ahí estamos. Carlos Alexander. Present, teacher. Okay, very good, mister. Edwin Salvador. Edwin. Presente, solo una pregunta. Dígame. Ahorita mismo acabo de terminar los deberes de la 16 a la 20, pero no hay dónde está el examen. Sálgase de ahí y le va a aparecer al inicio más abajo. Ahora hay que subir. Donde dice final examen. Ese es. Ese mero bueno, ahorita mismo. Okay. Ahorita mismo lo hago. Right, mister. Thank you. Okay. Good. Gabriel Esaú. Present. All right. Excellent. Iris Cecilia. Present, teacher. Okay, gracias nice. Por todo. Igual a ustedes. Gracias por siempre estar ahí. Okay. Estar conectando en everything. Okay. Good night. All right. Josué Eduardo. Present, teacher. Ah, okay. Y gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Pues ya sabe, gracias a ustedes por estar siempre ahí conectados, ok, a pesar de que hay muchos que estamos bien cansados ya. Okay. En este siguiente ciclo, si sigo, se me va a dificultar en una semana conectarme, pero vamos a hacer el esfuerzo. Ah, pues bien, perfecto. Ahí estamos. Okay. All right, let's see, Juan Alberto. Ya me dormí, teacher. Así veo, Miguel, así veo. Ok. Judith Maribel. Present. Ah, ok. Good. Ya casi llorando. María Jamilet. Presente. Ok, good. Let's move. Mirna Janet. Present, teacher. Ah, ok, very good. Gracias, teacher. Gracias a usted por siempre estar ahí, ¿ok? All right, Nelson Fabricio. Present. Ok, very good. Patricia Guadalupe. Present, teacher, y gracias por todo. Ya sabe, okay, gracias a ustedes. Espero vernos pronto, ¿ok? Good. All right, Roberto Emilio. Present, teacher. Okay, nice. Santos Cristina. Present, teacher, y muchas gracias por todo. Ya sabes, espero volvernos a ver, ¿ok? Good. And the last one, William Alexander. Present. Ok, very good. Bien, entonces, people, espero volvernos a ver, ¿ok? En el módulo 2, y si no, pues, bendiciones, ¿ok? Cuídense. Nos vemos. Bueno, gracias. Okay, bye, people. Thank you very much. Bye, people. Ok. Bye, bye. Good night. Bye. Good night, everybody. Con gusto. Cuídense. Adiós, mañana. Ok, bye bye, everybody. Ay, chef, bendiciones. Igualmente, Alba. Ok. Take care. Hoy no se queda nadie. Hola. Yeah. No, ahora no. Ya, yeah. Yeah, man, we concluded. Ya concluimos. Good night, teacher. Good night, miss. Bye bye. All right. Basically, I didn't choose anyone for this final video conference, you know, as a supporter, because two of the students were missing. Okay. Dos estudiantes, básicamente, de los que ya les tocaba los 10 minutos de feedback, no están prácticamente en la lista. O sea, ya se retiraron, así que por eso. Se tomó bien, pues, el estar hablando un par de palabras con todos los estudiantes de manera general. Una pequeña despedida. Right? So, that's everything for this module. And this is the last video conference of this. Okay. It was a good pleasure to be here with all the people, with all the students that were in this class every night, every single day. All right. So, I hope to see you soon, people, in another module. Okay. Bye bye.